Y bienvenidos, esto es Civilcraft Game y un universo extendido de juegos. Como ven, he cambiado el... He modificado el personaje, ya que podemos tener hasta tres diferentes. Pues bueno, ya lo hemos cambiado, ya estamos aquí con esta nueva modificación. ¿Y qué venimos a hacer? Pues bueno, estamos aquí en el hangar de nuestro carguero y vamos a poner las nuevas mejoras a nuestra nave de combate. Bien, ahora vamos a ver qué es la prioridad en una nave de combate y qué no, por lo menos en cuanto a mi opinión. Y ustedes pues tendrán su propia opinión, pero entre la de ustedes y mi opinión pues podemos tomar la mejor decisión para su nave, ¿ok? Cada uno para lo que quiere su nave. Bien, entonces lo primero son las mejoras, las nuevas mejoras que acaban de llegar, que son varias para la nave, en especial para la nave. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a venir aquí. Y como ven, pues estuve de compra. Recuerden que estas mejoras, todas estas mejoras amarillitas, estas mejoras las hay en A, B, C y S, ¿ok? So, dependiendo la cantidad de nanita que tú tengas, puedes ir mejorándola conforme lo que puedas pagarte, ¿ok? Bien, ahora, como vemos, estas son las mejoras, nomás las mejoras simples, y estas mejoras solamente las puedes comprar en la estación espacial con el personaje que vende, con el técnico o personaje que vende partes para de tecnología para las naves, ¿ok? Bien. Ahora, estos se compran en nanites, ¿ok? En valores de nanites. Las clases S valen de 500 a 600 nanites por cada una de estas cosas, ok. So, este vale 480 unidades, 480, este 480, 480, 480, 480, 480. Bueno, todo esto yo me imagino que si lo quieres vender para atrás, porque cuando tú los compras cuestan 500 y algo, ok. Ok, bien. Ahora tenemos otras mejoras que son las que acaban de llegar, que son estas tres. Esta te va a servir para cuando a suponer que llegas a un sistema y hay un combate por algún carguero, un carguero que tú no quieres, o estás en alguna misión que te autoimpusiste y quieres salir de ahí, pues no quieres perder el tiempo con eso, pues vas a utilizar este nuevo plano para un salto de emergencia. Ahora, el problema de este salto de emergencia es, como te dice ahí, que tú no puedes, el juego no te va a permitir que tú escojas el rumbo a dónde ir, sino que ella te va a mandar a un rumbo random o a un rumbo desconocido, ¿ok? Y también en la trayectoria, pues va a tener alguna de tus mejoras va a sufrir algún daño y va a tener que mejorarla, ¿ok? Como vemos aquí, esta unidad de salto de emergencia necesitas tener un Impel Turbo, necesitas tener una célula de transposición, 220 de oros y 4 microprocesadores. Todo nada difícil de encontrar o de hacer. Este que esté aquí necesita otra célula de transposición, hipercúmulo de tritio, que esto lo consigue en los asteroides, y metal cromático, que ya todo el mundo sabemos que el metal cromático se crea, lo puedes comprar o lo puedes crear con cobre en cualquier refinería, en especial la nueva refinería que tenemos en la mochila. Si no has visto ese tutorial, míralo, que es nuevo, acaba de llegar con la actualización de síntesis. Y también este que está aquí, el amplificador de subluz. Bien, vamos a empezar, que se me olvidó este. Este que está aquí es para aumentar la eficiencia de combustible, por lo que vas a gastar mucho menos combustible, mucho menos tritio de lo que gastamos hoy en día, que se gasta bastante. Este te va a ayudar a mantener más
la eficiencia, y este que está aquí, el que te va a ayudar a ir mucho más rápido entre un planeta y otro, ¿ok? Por si tienes que escapar de algunos piratas, si tienes que escapar de piratas, este te va a ayudar a escapar de manera mucho más rápida, ¿está bien? Y lo que necesitas son tritio, que también se consigue en los asteroides, o lo puedes comprar, el platino lo consigue los asteroides, y el cristal de carbono es, eso es un plano que tú puedes sostener para fabricar tu propio cristal de carbono, o también enviando a tus fragatas a expediciones. Muchas veces cuando te llegan, cuando regresan para atrás, traen estas cositas. Ok, entonces lo que yo quiero hacer es que voy a montar estos tres módulos primero que están aquí para el pulso, y luego vamos a montar aquí al ladito los otros mejoras, ¿está bien? Entonces, para no ocupar tanto tiempo, tanto espacio debajo de aquí, lo que yo voy a hacer es que voy a montar esto acá de una vez. Entonces, esto con el cuadro lo instalamos. Ahí, ¿ves? Lo puedes montar aquí al ladito también. Ahí. Y este también aquí. Ahí está, ¿ves? Lo podemos montar juntitos. Siempre y cuando se prendan estas luces anaranjadas alrededor, en el borde, quiere decir que están funcionando en conjunto, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué nos toca hacer? Entonces, ahora vamos a montar las nuevas fórmulas que tenemos, y lo que quiero ver es si funcionan en conjunto con esto. Ahora, estos lo podemos montar aquí, o lo podemos montar en la tecnología, y de esta manera podemos optimizar más el espacio, y es lo que vamos a hacer, ¿ok? Esto lo vamos a montar aquí, los dos nuevos, estos que están aquí, los vamos a montar acá, ¿ok? Bien, entonces cuando te dice tecnología instalada, lo único que hay que hacer es llegar aquí, darle con el X y utilizar los materiales que ya tenemos en el exotraje, y le damos acá y vemos que ya está montado este, y ahora vamos a montar el otro, ok. Vamos a montarlo aquí. Aquí está, el que falta es este. Igual, ya saben qué parte de la nave es que están montados ambos, en el motor de arriba de la parte trasera. De tu nave. Ok, volvemos otra vez a tecnología. Y aquí están funcionando. Y tienen sus cositas aquí. ¿Ves? Ok. Ahora, vamos a ir a la nave. Y podemos ver cómo tenemos la maniobrabilidad. Va bastante bien. Potencia de escudo, tenemos que mejorarlo. Pero con nada más con estos tres que están aquí, que le hemos montado, y la tecnología estas, pues vemos cómo la maniobrabilidad ha aumentado a 555. ¿Ok? Ahora, a la nave otra vez. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es montar el Imperturbo, ¿ves? Los motores, las mejoras de Imperturbo de los motores. Lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerle dos. Y aquí es donde está. Bueno, antes de ponerle las mejoras, vamos a venir acá. Y aquí vamos a ponerle las otras tres motores. Vamos a montarlo aquí arriba. Aquí, en estos de aquí, aquí vamos a montar los nuevos motores. En estos cuatro. Vamos a ponerlo aquí y vamos a montar el A. Vamos a montar aquí el A. Y también van acá atrás. Le ponemos el cambio. Y el cableado. Y queda instalado. Volvemos otra vez aquí. Aquí vamos a montar el B. Vamos a dar acá. ¿Y a dónde está el B? Aquí. ¿Ves?
Y acuérdate que estos son sirven para ir a diferentes estrellas de diferentes colores. Con estas, con el B podemos ir a los cuerpos verdes rojos, ¿ok? Con el C podemos ir a los cuerpos azules y con el que acabamos de montar allá es en los cuerpos verdes, ¿ok? En los cuerpos celestes, en las estrellas de ese color. Entonces aquí vamos a montar esto y esto y listo. Y volvemos. ¿Ves? Y entonces vemos que todavía el imperturbo no aumenta de velocidad. ¿Por qué? Porque estas mejoras simplemente son para que puedan viajar a esas estrellas. No le va a dar velocidad a la nave. No es, ¿ok? Estos no son para que el carguero arranque volando. Que diga, la nave arranque volando. Como ves, no son como la de los descargueros. La de los cargueros le añaden años luz al salto. Aún las nuevas le añaden años luz al salto. Pero a estas no le añaden años luz a las naves. Simplemente lo que hacen es que te permiten que puedan entrar a estas clases de estrellas, ¿ok? A estos sistemas. Entonces, le vamos a dar aquí y vamos a montar ahora sí el ¿en dónde está el otro? Me falta. No trae más ninguno, no más esto. Vamos a montar este, el S, que es para las estrellas azules. Tecnología en Canadá. Igual, lo ponemos aquí, metemos el Merilio. Venimos acá. Y tenemos estos que están aquí. ¿Ves? Están trabajando contentos, felices todos. Entonces aquí ahora vamos a montar este nuevo que está aquí. ¿Ves? Que es el de el de emergencia. Lo vamos a poner Tecnología ahí. en Canadá. Y va aquí. Va aquí. Y va ahí. Venimos acá. Y aquí están todos trabajando bien contentos. ¿Sí? Qué cosa mona. Ok. Ahora, otra mejora que podemos instalar aquí. Este que está aquí. Ok. Este receptor de teletransporte es muy importante tenerlo. Tecnología en Canadá. Vamos a montar acá. Como vemos, este está en una de las alas. Aquí está. Sí. Ok. Ahora, ahorita tú me dirás, ¿y por qué no estás dejando espacio para montar más mejoras de armas? Porque yo lo único que necesito aquí es montar ahora sí los de fotones. Recuerda que a mí no me gusta tener la nave súper, como dicen los amigos míos de España, súper chetada. A mí no me gusta. Porque me gusta tener un combate más o menos justo con los NPC y que por lo menos pues que dure, que a veces de repente te pueda meter en algún lío, en algún problema, en algún apuro. Okay. Entonces ahora, pues como vemos, aquí vamos a montar las mejoras del cañón. Lo instalamos aquí. Instalamos aquí. Las mejoras del cañón. Déjame le quito el escudo este, lo voy a poner acá. La podemos mover, ¿ok? Con el cuadro lo podemos mover. Y luego ponemos el otro aquí y tenemos todos juntitos ahí, ¿ve? Juntitos, juntitos. Entonces, este lo vamos a mover de aquí también. Vamos a poner por aquí. Y tú también aquí. El escudo y tú también acá. Vamos a ver ahorita dónde vamos a hacer. Y entonces aquí tenemos estas mejoras para los rayos láser. Eso lo vamos a poner ahí. ¿Ves? Mira qué cosa más linda. Ahí está. Entonces pues tenemos todos juntitos con excepción de estos. Esto lo vamos a poner en línea abajo 3 aquí. Ahí. En línea abajo 3 ahí y luego aquí vamos a montar tres aquí, ¿sí? Y entonces
Ahora, Dios mío, me turbo, estoy con la nave, tío. Bien, entonces, ahora aquí es donde viene el punto clave, el Imperturbo. Okay. Vamos a montar los estos Imperturbo. Aquí es donde está el secreto de la velocidad. Ok. Mucha gente piensa que si tú los pones en forma cuadrada, que si los pones todos de este lado, que si los pones todos hacia abajo, que te dan más velocidad. No, eso es el error. Ok. Donde está el secreto de esto es en los años luz que te brindan estas modificaciones o estas mejoras de clase S. Vamos a poner este aquí. Vamos a instalarlo debajo. Ok. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuántos años luz te das? Donde dice estadística, este te da 225 años luz. Ok. Hay unos de estos clases S que te dan hasta 250, 248. Y si tienes suerte, algunos muchachos han conseguido hasta de 260. Ok, pero bueno, tenés más suerte si te consigue la de 248. Entonces, como vemos, el Imperturbo subió con estos años luz un poquito más. ¿Ves? Si vienes aquí y apuntamos este. Y vemos, este te da 201 años luz. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde está el verdadero secreto. Y aquí es donde tú te vas a gastar todos tus nanites. ¿Ok? Bien, ¿por qué? Porque tú quieres que tu nave salte. Entonces, si tú quieres que tu nave salte mucho, el secreto no está en poner los cuadrados, redondos, verticales o horizontales. El secreto está en los años luz que ellos te dan. Sí, te dice estadística, rango de Imperturbo, 201 años luz. Este, rango de Imperturbo, 225 años luz. Entonces, aquí es donde tú te vas a gastar el billete en nanites. ¿Por qué? Porque para que salte, tú lo que tienes que hacer es comprar muchos de estos, comprar muchos de estos, y vas y dice, bueno, este me da 200 años luz, no lo quiero. No lo quieres porque tú quieres que salte más, así que vas a buscar. Vas a comprarte una y otra hasta que te consigas los que saltan más. Entonces, esto lo puedes desmontar nomás hundiendo el R3. ¿Ve? Lo desmontas y te regresan alguito para atrás de cosas, ¿ok? De materiales. Este lo voy a dejar pues 200 años luz. Ahora, te voy a decir otra cosa. Si tu nave es de combate, tú no necesitas que salte 2000 o 3000 años luz. Así que en esta clase de nave, pues tampoco es que te vayas a gastar todo el nanite para que tu nave de combate salte, ya que esta nave tú la quieres para ataque. ¿Ok? La nave exótica o la nave exploradora, que son las naves que realmente uno quiere utilizar para saltar lejos, para explorar. Entonces en esa sí debes de gastarte todo el nanite que pueda consiguiendo mejoras y mejoras que te den muchos años luz. ¿Ok? Recuerdan que estas valen 580 o 566 cada una de ellas de nanites. De nanites. Ok. Entonces ahorita seguimos con los otros motores. Yo tengo varios por ahí creo en una nave y las vamos a montar. Entonces los escudos. Los vamos a montar en una esquinita aquí. A ver, por aquí. Lo vamos a montar aquí. Ya que aquí nomás voy a montar una más. Entonces voy a montar esa aquí. Entonces vamos a montarle los escudos. ¿Okay? Los escudos están acá. Y se los vamos a montar igualito. Aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Entonces vamos a montar este aquí. Lo ponemos ahí. Esto no te dan estadística ni nada como la otra. Esto es nomás así. Lo montamos. Y ahí. Ahí esta vez. Y aquí tenemos ya lo que queremos, ¿sí? Así de fácil y sencillo, ¿eh? Y entonces acá, pues toda la tecnología se la va colocando aquí. Y de esa manera, pues, en este lado vas a tener también, pues, suficiente espacio. Para cuando tú vas matando piratas y cosas así, vas a ir recogiendo automáticamente lo que el pirata traía encima y te va cabiendo aquí.
Y si vas a ir a extraer cosas, porque la nave de combate es también muy importante cuando vas a ir a buscar oro y cosas en los asteroides, porque los piratas te van a caer, no vaya con naves exploradoras, aunque las naves exploradoras o exóticas son muy poderosas. Si tienes una nave como esta, que esta yo la mejoré, esta era de 38, 3812 y con el nuevo, con las nuevas mejoras que lo pueden ver en el tutorial que tengo, pues lo que hice fue que la mejoré a 48, porque esta sí se puede, le añadí 10 y luego acá le añadí 4 creo que fue o 2, porque ya es 12 y trae 16 y 4 acá. ¿Ves? O sea, que le pueden mejorar bastante. Entonces, pues ahí tenemos ya todas las mejoras. Ahorita vamos a ver cómo es que esto salta, cómo es que salta esto y a dónde te envía y qué cosas te daña cuando lo utilices, ¿ok? Y también vamos a ver cómo mejora esto. Ok. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a buscar entre las naves que tengo por aquí. Tengo una nave por aquí que cargue un montón de cosas. Creo que lo tengo, no sé si es en este personaje o en el otro. Vamos a ver. Una de estas, esta es la clase S. Esta aquí no creo que está, porque esta que tengo aquí es esta que tengo aquí es la que con la que cargo yo para arriba y para abajo con ella. Y lo que tengo ahí un montón de cosas. Entonces, en esta creo que lo que tengo aquí son combustible para las fragatas, si no me equivoco. No, no, esta es la que voy a deshuesar. Sí, cierto, esta la voy a deshuesar también. Entonces aquí, esa la voy a convertir en chatarra, aquella. Porque quiero comprarme una nave transbordadora. Entonces aquí es donde tengo todo el combustible de las fragatas, ¿ves? Que sí que en el carguero fue donde yo moví todo el combustible para el Imperturbo y todo eso. Ok. Bien, entonces una de estas naves que tengo por aquí es la que me sirve para... A ver si es esta donde la tengo o ya me la gasté en algún proyecto que había tenido anteriormente. Vamos a ver. Sí, ya me los gasté. Bueno, ni modo. O es en el otro personaje donde tengo montones. Ok. Porque allá también tengo una nave y me volví loco. Compra, que te compra. Ok, entonces allá lo que, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a probar el salto y todo eso. Y así como tú vas mejorando la nave, recuerda que tienes que ir de estación en estación, ¿ok? So, llegas a una estación, vas con el mercader, en el caso de las naves, vas con el mercader de las naves, o el técnico de las naves que está en la estación espacial. Compras las mejoras que tú estés buscando. Si tienes suficientes nanites, compras clase S o clase A o lo que sea. Entonces las compras. Recuerda que nomás puedes comprar una sola mejora de la misma por cada estación. O sea, si tú vas a comprar el Imperturbo, nomás puedes comprar un Imperturbo a la vez. Pero si vas a comprar Imperturbo, vas a comprar escudos y cosas, pues puedes comprar varias en una sola, en la misma estación, pero una mejora de cada una, ¿ves? De las que estén disponibles. Y luego te vas por el teletransporte, saltas a otra estación. Compras las mejoras que necesites ahí, vuelves al teletransporte, salta a otra estación y así los vas comprando. Porque no están disponibles en todas las estaciones, no, no tienen disponible todas. Y solamente te permiten vender uno a la vez. O sea, una mejora de cada clase a la vez. O sea que puedes comprar varias clases, pero una de una por estación. De varias clases. Ok. Entonces ahora... Vamos a ver cómo es que mejora esto. Bien, se supone que con esto yo no siento la diferencia del motor. Vamos a ver si volando acá. Ah, bueno, esta sí, ahí sí se mira la diferencia. Va un poquito, pero mucho más rápido en cuanto a eso. Y estamos viendo también que apenas se está, que no se, ni siquiera se está moviendo el gasto de tritio por el vuelo que llevamos, ¿ves? Esto es para poder escapar de los piratas, ¿ok? Y también para poder viajar de un lugar a otro. Entonces, ahora,
Si estamos en un lugar en el que llegaron demasiados piratas o es, hay un combate y estamos nosotros buscando, porque en veces sale que tú dices, voy, salto aquí, por ejemplo. Vas a decir, voy a saltar, a ver, aquí. ¿Ves? Este es un sistema relajado, a ver si tengo suerte y me consigo este apacible. Aquí no vive nadie. Tranquilo, inseguro. Vamos a entrar aquí. A ver si conseguimos un ataque de a un carguero. A ver si es verdad que funciona. Y si no, igual lo probamos entonces si no hay un ataque de carguero aquí, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver. Ya vimos que el mira, aquí hay un ataque de carguero. Hasta de suerte tenemos, tío. Hasta de suerte tenemos. Vamos a ver. Es un carguero imperial. Ahora hay que ver qué tan grande es este carguero imperial. O si es un carguero imperial pequeñito. Es una porquería. A ver. Entonces, cuando tú vienes por aquí, tú dices, ah, un ataque de carguero, un ataque, un carguero bueno. Y ah, qué porquería, tío. Es chiquitito, ¿ves? Entonces tú tratas de salir huyendo. Y pues se te va a seguir un pirata. El como vemos aquí, ¿ves? No te deja abrir el mapa galáctico. Todo un relajo. Y entonces tienes que perder mucho tiempo. Y tú dices, ay, no puedo prender los motores de impulso. Ay, Dios mío, ¿y ahora cómo me salgo? Pues nada, pues entonces ahora lo que hacemos es que se supone que ahí es donde podemos utilizar el. La cosa esa, y vamos a ver si a dónde es que está. También aquí está, mira, aquí es donde está. Ve, salto de emergencia. Si tú vas a saltar y no te dejas aquí porque hay un ataque de conflicto aquí mismo, ahora en este mismo momento, pues entonces tú te vas hasta acá, hasta donde está este icono, y este sí te deja abrirlo. Ve, y vamos a ver a dónde salta y qué rompe. Le damos ahí, y ella había ahí, así, ves. Sin tú montar una ruta a donde tú quieras ir. ¿Quién sabe a dónde te lleve? ¿Ves? Como vemos ahí, ¿quién sabe a dónde, a qué parte de la galaxia nos habrá enviado? Eso era algo que teníamos que verificar también, que no verificamos. Pero bueno, no tiene una importancia tan grande. Pero nos envió a un lugar un nuevo descubrimiento. ¿Ve? Entonces, si aquí tú abres el mapa, a ver, pero vamos a ver primero qué es lo que se rompió. Porque según es, dice que sufre algún daño. Vamos a ver si es verdad. Que en este caso sufrió algún daño. Pues no parece que sufrió nada porque no ha salido un mensaje. Pero nos envió. Entonces, abrimos el mapa galáctico. Y vamos a ver dónde estamos. ¿Ves? Mira dónde estamos. Hasta acá. Hasta esa esquina. Ahí donde estamos. Entonces, si le damos al video para atrás, podemos ver exactamente a dónde estábamos antes. Y podemos ver qué tan lejos nos envió esta cosa. ¿Entiendes? El punto es que te saca del conflicto. Te envía a otro lugar y a un nuevo descubrimiento. Y por lo menos déjame ver si en tecnología, a ver si. Ok, no te mando el mensaje, pero vemos que el motor de emergencia, ese es el que sufre. Aunque no te dio un mensaje de que sufrió algún daño, aquí está, ¿ves? Entonces necesita exactamente lo mismo que necesitabas para montarlo, para repararlo. ¿Ves? Entonces, en este caso, le damos aquí. Porque tenemos lo necesario y lo arreglamos por si en otra emergencia tenemos que salir de acá. ¿Ves? Es toda una belleza, ¿eh? Entonces vamos a ver qué encontramos aquí. Para decirle los últimos detalles de este asunto. Aquí ahí. Entonces, como a mí siempre venimos, ya que es algún nuevo lugar,
Venimos aquí siempre a chequear qué arma hay aquí. Uf, una grandota que sea clase C. Ese no es ese que diga. Bien, entonces ahora este es el mercader de tecnología de nave. Ve, ahí de atrás está la nave. Entonces hablas con él y le vas a dar a comprar. Entonces, si tú tienes mejoras que ya no vas a utilizar, le das aquí a vender y aquí van a aparecer las mejoras que tú no hayas utilizado, que no te gusten o que no quieras, y se las vende para atrás a este tío. Entonces vienes a comprarla aquí. Entonces vemos que todo lo que hay aquí son baratitas, solamente tiene los psicotrones que valen 574, ¿ves? Las clases S son más caras que las demás. Entonces aquí vemos que tienen fotones. Yo necesito uno más de fotones, que es lo que necesitaba. Aquí está. Y también tenemos de Impel Turbo y cuesta 562, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, nomás te deja comprar una sola vez. Una. De varias, pero una solamente a la vez. Yo no uso nada de estas otras, no me interesan, pero hay gente que le gusta chetarla bien machín y compra muchas de esas cosas. Ok, entonces ahora lo que tú tienes que hacer, mucha gente lo que hacen es que salen del juego y vuelvo y entran para comprarle en el mismo lugar, pero es una tontería para mí, por lo menos, perder el tiempo de estar entrando y saliendo del juego. En una de esas te bugueas y valiste queso. Entonces, lo que haces así, mira, vas aquí y saltas a un nuevo lugar, tío. Ya, si vienes aquí, no, si le das a la cruceta hacia derecha o hacia la izquierda. Tiene dos modos diferentes. Puedes escoger, fíjate bien, filtrar todo. ¿Ves? Filtrar todo quiere decir que salen las bases de los amigos, las estaciones donde tú has viajado y tus estaciones. Pero si le das aquí donde dice filtrar por estación espacial, pues lo único que te van a salir es las estaciones espaciales. ¿Ves? Puras estaciones espaciales. Y si le das acá, otra vez, salen con la cruceta, salen todas tus bases solamente, ¿ves? Donde están todas las bases que tú tienes. Sí, facilito, ¿eh? ¿Verdad? Qué chulería así. Las bases de tus amigos o de otros jugadores. No solamente tienen que ser tus amigos, como Koi, este es un compañero de juego que tengo. Este no sé quién cojones es, ni este, ni este, ni este, ni este. Entonces, ¿ves? Aquí salen, yo me imagino que son bases de lugares en el que tú has estado y están ahí. O qué sé yo no sé, pero bueno, ahí están, ahí salen, las pueden filtrar y entonces puedes ir viajando de estación en estación y de esta manera, pues mira, chun chun chun, tan tan, chulería. ¿Ves? ¿Dónde cojones está mi nave? Aquí. Entonces ahora llegamos aquí con la navecita, mira, vamos a montarle. ¿Dónde está? Está en el exotraje, hay que pasarla para acá. Vamos a ver lo del Impel Turbo, que es bien importante para que ustedes vean. Y entonces, ahora tú vas aquí. Y tú vas acá. Entonces ya tengo los tres que necesitaba. Ahí está ya, ¿sí? Entonces, acá, ahora vamos a ver, está saltando 337, ya que esta mejora es de 225. Entonces vamos a ver a cuánto nos sale esta. No puede salir de menos, no puede salir muy bueno. Vamos a ver, le damos aquí, lo montamos y los años luz que da este es 223. Ahí va, ya saltamos 588. Entonces tú le montas 3 aquí, le montas 3 acá y tu nave salta lo suficiente. Recuerda que para una nave exploradora es bien importante que sí tengas el mejor salto posible. Pero en una nave de combate, con que tú llegues a 1000, 1500 años luz, pues está bien, porque realmente tú las quieres para combatir nada más, o no para estar explorando por ahí. ¿Okay? Entonces, realmente en todo lo que tú te vas a gastar, en verdad, la cantidad inmensa de nanite en los Impel Turbo, ya que los Impel Turbo en los años luz. Son variables, son random, ¿entiendes? No es que todo, no es que porque son ese, tú dices, uff, ese, tengo el mejor. No, tío.
El mejor de esto es 248, es 237, es 260. Entonces tú tienes que ir comprando, gastando nanites, comprando estas cosas solo para la nave exploradora. ¿Okay? Si no, con que te salgan dos, de 225 para arriba, te compras 6, los montas y tu nave de combate salta. No necesita tanto porque es una nave de combate. ¿Okay? So, hay que tener prioridades y saber que no puedes montar en todas las naves, no las puedes montar saltando a 200, a 2000, a 3000 años luz, porque te vas a gastar los nanites que no son fácil de conseguir, que la verdad que las misiones te pagan muy poquitos por ellas. Tienes que explorar un montón para que Aries y el Helio aquel te paguen nanites, ya que si tú exploras muchos planetas y escaneas. Se explora muchos planetas y escaneas los animales, la fauna, la flora, los elementos, y se los vende a ellos los datos, pues ellos te pagan miles de nanites, pero imagínate, tienes que explorar un fracatán. Así que no malgastes los nanites, y más si quieres cambiar tu nave a clase S. Necesitas 50.000 nanites, pay, ¿eh? Eso no es como quitarle el dulce a un nene. ¿Ok? Ok, entonces ahora ya vimos cómo trabajan estas cositas, qué es lo que hay que hacer para ello. Nos faltó montar algo, ¿verdad? Dentro de la nave, a ver qué era así. Esto que está aquí. Vamos a montarle los fotones. Este es el rayo láser, que yo no lo uso mucho, por eso le tengo uno B ahí como quiera. Yo no lo uso mucho esto, así que no importa si son B, si son A o si son S. Mis favoritos siempre son estos que están aquí. ¿Ves? Y no me gusta chetarlo mucho la nave tampoco, no me gusta. Para nada, lo que voy a hacer aquí solamente es montar estos tres de estos y dos escudos acá. ¿Ves? Esto. Y así de fácil, tío, y tener espacio para recoger cuando mate pirata, recoger lo que suelten, por si tengo que ir a extraer algo de los asteroides. Lo mejor es hacerlo con una nave de combate, porque de repente te van a caer piratas. ¿Okay? Entonces tú tienes que decir, ok, mi prioridad. Si tú tienes una nave exploradora, pues no te vuelvas loco chetándola, super chetándola, porque para eso tienes una nave de combate. Entonces la nave exploradora, si lo mejor que puedes hacer con tu nave exploradora, que al ratito también vamos a mejorar la que tenemos, que es nueva también, hace poco que la compré y no le he hecho nada. Pues entonces a esa sí que hay que ponerle los mejores motores Imperturbo para que salten un montón. Y lo de en cuanto a los rayos, la pongo igual que a esta, porque no es mi prioridad. Mi prioridad en una exploradora es que salte, y que salte mucho para explorar. ¿Sí? Ahora sí. Lo que vamos a hacer ahora es pedirle que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que active la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales, gameplays, videos informativos y más. También le invitamos a que si le gustó, si aprendió algo con nuestros tutoriales, aparte de que se suscriba al canal, que nos regales un me gusta, ¿okay? Que eso me ayuda un montón, amigos. ¿Okay? Ahora sí, nos vemos. Que llevo aquí, okay, nada. Nos vemos ahora sí en el próximo video.